Lo dijimos ayer mismo, o sea, nosotros no es nuestra costumbre lanzarnos a la yugular de alguien cuando mete la pata, y esa es la expresión que voy a utilizar porque creo que es una tremenda metedura de pata, un error por parte de algún líder político. Lo primero que hacemos, y lo hizo mi compañero Edmundo Val, es pedirle que se retracte de manera inmediata. Le voy a decir una cosa, quizás la noticia hoy ya no es tanto lo que la señora Ayuso dijo, que fue una reflexión absolutamente irresponsable, absolutamente imprudente. Yo creo que cualquiera es de primero de gobierno saber que el rey tiene unos mandatos constitucionales que tiene que cumplir, pero el tratar de implicar al rey en esta infame ecuación de los indultos es algo, como le digo, absolutamente imprudente y que nos dejó a todos boquiabiertos. Pero, como digo, la noticia hoy ya no es tanto lo que dijo ayer, sino que pasadas 24 horas todavía no se haya retractado. La señora Ayuso no haya sido capaz de decir, me equivoqué, no era eso exactamente lo que quería decir, y por supuesto que nada más lejos de mi intención que quitar el foco de donde debe estar, que es el foco sobre Sánchez. Sánchez es el principal, no voy a decir el único, pero el gran responsable de la decisión que su gobierno va a tomar para indultar a Junqueras y compañía. Quitemos al rey de en medio, porque el rey no tiene nada que ver en esto. El rey de España, si hay que hablar en relación a este proceso de los indultos y a lo ocurrido en Cataluña en 2017, el golpe de Estado, lo único que podemos hacer es hablar en positivo, porque el rey de España dio la cara, y de qué manera, el 3 de octubre, defendiendo la Constitución y defendiendo la unidad de España, algo por lo que los independistas le condenaron inmediatamente y a día de hoy, por cierto, todavía no le han indultado.